cosa que a los camiones no más. Buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, Perico del Puerto. Pues nos encontramos aquí en el centro de la ciudad, haciendo un recorrido, iniciando un breve recorrido para tener una primera idea de esta actividad que se está suscitando a raíz de la llegada del huracán Delta, que ya hasta esta tarde con categoría 4 y pues sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue fortaleciendo. Lo ha hecho muy rápido desde la mañana, que desde muy temprano apenas era categoría 2 y en el transcurso de lo que va de la mañana y estas horas ya alcanzó la categoría 4 y pues ya más adelante les informaremos si esto sigue en aumento. Pero de entrada pues ya como les informamos, el gobernador Mauricio Vila Dosal pues ya ordenó suspensión de actividades en todo el estado a partir de las 6 de la tarde de este día, y pues solamente los negocios esenciales pues van a poder continuar operando, como los supermercados y las farmacias, hasta las 10 de la noche. Recuerden que el propio gobernador, las autoridades, también el alcalde Julián Zacarías han reiterado a todos los habitantes que pues seguimos en la pandemia, coronavirus, así que no olviden tomar sus precauciones si están saliendo a realizar compras de última hora, visitando supermercados, cargar gasolina y otras cosas necesarias para pasar esta contingencia. No olviden mantener las medidas de higiene, de sana distancia y el uso de cubrebocas. De entrada, pues aquí en el Palacio Municipal de Progreso se encuentran pues una veintena de camiones urbanos que han sido enviados por el gobierno del estado para que se utilicen en caso de que se requiera el desalojo de familias en las zonas bajas de este puerto. Recordemos que pues con los efectos de las copiosas lluvias de la tormenta tropical Gama, que fue la anterior, se registraron muchas lluvias y esto ocasionó el desalojo de al menos 30 familias que se encuentran en los albergues temporales ubicados en diferentes puntos del municipio. En este caso, que se espera el impacto de este meteoro que pues trae muchas lluvias también y fuertes vientos, ya las autoridades están anticipándose a esta situación en caso de que sea necesario el desalojo de familias. Ya se encuentran estas unidades aquí para poder ir a recoger familias y trasladarlas a los albergues instalados en todo el municipio. Vamos a avanzar, vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles a ver qué está pasando aquí en el Puerto de Progreso y compartírselos a todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo esto que se está registrando aquí en el Puerto de Progreso. Como ya informaron las autoridades, el impacto se va a dar principalmente en la zona oriente, donde ya fueron desalojadas 4 comunidades y posiblemente también va a ser desalojada el Chacuerto, que está muy cerca de nosotros. Vamos a avanzar. Pasamos aquí la cámara para realizar las tomas. Pueden observar, pues se realizan las compras de última hora aquí en el Inocuta, que está precisamente a la vuelta del Palacio Municipal, donde ya
la gente está realizando, pues, digámosle así, las compras de pánico, las de última hora, ante la llegada del meteoro. Vamos a avanzar un poquito, aquí la carga de combustible. También algo importante que se está dando en estos momentos. De salir de las fuertes lluvias de Gama, las calles siguen totalmente inundadas. Se espera más lluvia. En el supermercado Herrera también hay numerosas personas realizando sus compras de última hora ante la llegada del huracán Delta. Familias están adquiriendo algunos víveres para poder hacer frente al meteoro y estar en resguardo en sus casas, lo mismo que tener todo lo necesario para el hogar, o al menos lo básico.
bien, pues ahorita vamos a hacer un breve recorrido hasta aquí por la zona del malecón, donde pues así se encuentra en estos momentos. Previo a la llegada del huracán Delta, hay varias personas aquí en la zona de playa. Y este es el sargazo de lo que arrastró las lluvias y los vientos de la tormenta Gamma. Y que ahora pues espera otra buena lluvia con esto del huracán Delta. Ya la mayoría de los restaurantes se encuentran cerrados, solo hay algunos que alcanzamos a ver que están operando. Donde se construye el museo de playa aquí en lo que fue el Parque La Paz, pues hay trabajadores también, como pudieron ver hace unos momentos. Ahí al fondo se ven pues camiones todavía transitando sobre el muelle de Arcos, lo que nos quiere decir que pues todavía hay algo de actividad allá en la tercera rejita. Un acercamiento. Esto es lo que hay ahorita aquí en el Puerto de Progreso. Como les dijimos hace un momento, pues las autoridades ya se anticiparon. Ya hay unidades en el Palacio Municipal, unidades de transporte público, en caso necesario de que se requiera el desalojo de familias. Hasta ahorita los reportes son de que todavía, salvo los que ya habían sido desalojados por las lluvias anteriores, aquí en la zona del malecón. Aquí igual alcanzamos a ver, miren, por ejemplo, este restaurante Viña del Mar, muy conocido aquí en el puerto, ya está preparado, ya se alistó. Ya colocaron cintas, ya colocaron maderas detrás de sus ventanas, son de aluminio, ya las aseguraron. Es parte de la cultura de prevención que se ha logrado aquí en Progreso, especialmente tras los impactos de fuertes huracanes. Y los restauranteros no operaron hoy, pero ya tienen asegurado, tienen cintas en los cristales, maderas. Vamos a avanzar.
Aquí continúan los preparativos. Miren, en estas instalaciones están colocando maderas, están colocando maderas de protección. Tanto en la parte de arriba como en los locales que se encuentran abajo. ¿Y arriba? Igual están tomando sus previsiones. Ahorita ya revisando bien, estábamos viendo los restaurantes del malecón. Hay 3-4 restaurantes que están funcionando todavía. Están esperando tal vez de última hora, ya ahorita que caiga la tarde, ya para cerrar sus puertas de manera normal. Los demás están cerrados. Seguimos avanzando. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el malecón de Progreso, el malecón tradicional. La rana, mira. La rana. Esto es parte de lo que, de los efectos de la pasada tormenta. Todavía pues está todo anegado. Es el restaurante Eladio, se está funcionando con normalidad. Hay visitantes en el sitio. Varios, miren aquí, esta es la fila para Banco Azteca. Aquí en Electra hay gente que pues parece ser que está viniendo a realizar retiros de dinero. Aquí en el Electra.
es donde hemos visto algunas filas en el supermercado, los supermercados de aquí del puerto. En las gasolineras, pues hasta hace un momento, pues todo normal. Y aquí en el centro de la ciudad, pues ya varios negocios ya se encuentran cerrados. Como pueden ver aquí, la farmacia esta ya cerró sus puertas, ya es mínima su atención. Ya todos igual están en preparativo por la llegada del huracán Delta. Aquí el super aquí igual. Con bastantes visitantes. Muy bien, amigos, pues vamos a dar por terminada la transmisión. Este es un breve recorrido de los preparativos de los progreseños que se están preparando, están realizando sus compras de última hora previo a la llegada del huracán. Aquí ya regresamos al punto donde iniciamos, que es el Palacio Municipal, donde pues están todas estas unidades de transporte para trasladar a las familias que se requiera a los albergues temporales instalados aquí en el municipio de Progreso. Bueno, gracias a todos los que se conectaron en vivo. Estén pendientes de los avances informativos y muy importante que estén pendientes de los avisos oficiales. Pueden estar visitando la página de Protección Civil Yucatán, las páginas oficiales, las del gobierno del estado, incluso las del gobernador Mauricio Vila y Ayuntamiento de Progreso, y Julián Zacarías, el alcalde de Progreso, que también está coordinando las actividades previo a la llegada de este meteoro a la península. Gracias a todos, seguimos en contacto, informando para ti desde el puerto de Progreso, progresohoy.com.